Hola, bienvenidos a este segmento informativo semanal UNQ-TV, realizado por la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Cada 7 días daremos un pantallazo de noticias con los acontecimientos que se producen en nuestra vida universitaria. El proyecto de extensión universitaria CREES, Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social, dirigido por el licenciado Rodolfo Pastore, organizó la tercera Feria de Economía Solidaria. De la misma participaron emprendimientos asociativos, microemprendimientos familiares, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y organizaciones comunitarias. La licenciatura en Administración Hotelera organizó el 4º Encuentro Nacional de Gestión Hotelera. Bajo el lema Crisis Global, Efectos en la Actividad, Herramientas para la Mejora y Oportunidades para el Cambio, el encuentro lo organizaron conjuntamente las Universidades Nacionales de San Luis y Quilmes. La licenciatura en Comunicación Social organizó una clase abierta denominada Interactivos Audiovisuales, que contó con la presencia del profesor brasileño Denis Porto Renaud. La clase abordó la producción de contenidos para el nuevo escenario audiovisual, como la televisión digital interactiva, internet y la telefonía móvil. Hasta acá llegamos con este primer envío de noticias del segmento informativo semanal UNQ-TV, organizado por la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Nos volvemos a encontrar la semana próxima.